Gracias, compañeros. Me acompaña Adalid diría de protección a los consumidores. Y es que es muy importante durante esta fecha saber si la comida que estamos adquiriendo para estas cenas de fin de año son las adecuadas y están en, en, en buen estado. Y es por eso que, por ejemplo, el día de hoy Adalid murió un actor muy reconocido de una serie muy popular eh, por ingerir carne de cerdo en mal estado. ¿Qué debemos de estar atentos los hondureños para evitar que nos pase esto? Bueno, en primer lugar hay que estar vigilantes a la hora de hacer este tipo de compras, no eh, revisar la calidad del producto. Por ejemplo, nosotros sugerimos que si usted va a las carnicerías eh, populares de los principales mercados haga las compras en la mañana porque hay carne fresca. Si usted hace las compras de 2, 3 de la tarde en el interín de todo el día que permanecen las carnes guindadas ya hay un hay un tiempo que eh, el, el los procesos químicos internos ya han avanzado en el tema de las carnes, ¿no? Revisar también, por ejemplo, en el tipo de ofertas. Hay veces que nos ofrecen ofertas en algunos supermercados de carnes que prácticamente ya están por vencerse, ¿no? Y en eso hay que tener... Mucho cuidado a la hora de eh, comprar este tipo de productos. Usted como consumidor revise la calidad. Hay que también oler el, 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 la carne cuando uno la va a comprar. Hay que hacer una supervisión preliminar. Aunque hemos visto a las eh, instituciones del Estado como ARSA, eh, Protección al Consumidor, que están haciendo algunos operativos aleatorios, pero en... Eh, temporadas de alto consumo que la gente anda como loca hay que tener mucho cuidado porque nos podrían meter eh, carne ya eh, vieja o carne que ya tiene eh, varios días de estar eh, refrigeradas no pa para poder comprar carne fresca por eso vaya a las carnicerías a primeras horas de la mañana que hay carne fresca también se hablaba sobre que en el mercado podría estar circulando carne de hasta de sopilotes se menciona entonces cómo poder identificar cuando nos están vendiendo una carne por un, un pollo por ejemplo y saber que si es de pollo en comparación con otro tipo de carnes o saber que no nos están vendiendo carne de caballo como ha ocurrido en otras temporadas mire en el tema de por ejemplo miramos una noticia por ahí que podrían haber estar metiendo sopilotes no en la carne de gallina, la gallina, por lo general, eh, tiene algunas similitudes, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Yo, eh, por lo menos, eh, la carne de gallina que ya no venden en los mercados. Hay algunas gallinas que ya eh, pasaron el tiempo de eh, poner huevos, ¿no? Y cuando ya están viejas las gallinas las llevan a algunos mercados y hacia ahí hay que tener mucho cuidado porque hay algún producto que podría ya estar en su fecha de vencimiento o podría estar en mal estado, pero son las autoridades las que deben de hacer estos operativos para garantizar la inocuidad de los alimentos y proteger nuestra salud gracias a Dalit Irías protección de los consumidores quien nos ha brindado pues varias o eh, varios tips para que los dueños estemos pendientes de qué es lo que vamos a consumir durante esta cena de año nuevo y así evitar que nos enfermemos e incluso la muerte en cámaras de gerson López les informo Nirvana Velázquez